Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ver, vamos a comenzar. Y pues bueno, entonces vamos a estudiar sobre álgebra lineal numérica. América. Ok, entonces vamos a ver cuál es el objetivo del curso como tal. Entonces, básicamente el objetivo o el campo de aplicación del álgebra lineal numérica es que en numerosos problemas que terminan discretizándose, como en algunos que vamos a ver, sucede que básicamente puede reducirse un problema como una ecuación diferencial ordinaria, aunque también ecuaciones diferenciales parciales también, pueden llegar a reducirse, a resolver o encontrar su solución en solamente algunos nodos, es decir, de forma numérica, se suele terminar reduciendo a un problema de álgebra lineal. Entonces, vamos a explorar en esta primera semana unas cuantas situaciones, unos cuantos problemas, los cuales nos llevan a situaciones en las cuales prácticamente viendo un problema de álgebra lineal. Y cuando hablamos de un problema de álgebra lineal, es básicamente esto: resolver una ecuación de este tipo. A x igual a b. Donde a puede que sea una matriz cuadrada en la mayoría de los casos, pero puede ser que no. Pero entonces lo que vamos a ver es prácticamente cómo resolver este problema y cómo resolverlo de forma eficiente, porque si. Y bastaría con que A tuviese un inverso, es decir, tuviese determinante distinto de cero, para decir, ah, bueno, la solución es simplemente la inversa por B. Y ya. Y teóricamente sí, esa es la solución. Ahora lo que pasa es que numéricamente el cálculo del inverso de una matriz es bastante caro, vamos a decirlo así. Se requieren muchas operaciones para llevar a cabo el cálculo de la inversa y no con que multiplicarlo por un vector, pero esa última parte no es tan agobiante. Es más que todo el cálculo del inverso, el que genera un problema. Entonces, lo que tenemos alternativas. Una alternativa para poder calcular la solución de este sistema de ecuaciones de forma que tarde mucho, mucho menos tiempo que calcular toda la inversa. Obviamente, en casos pequeños de 3x3, 4x4, hasta 5x5, quizás no se nota la diferencia a nivel computacional, pero si nuestra matriz aquí es una matriz de 100.000 por 100.000, tenemos variables y 100.000 valores de B, ahí empieza a notarse que el cálculo de la inversa es mucho más pesado que otras técnicas de solución del sistema. Entonces, la idea del curso es, primero, ir observando problemas los cuales nos lleven a estos sistemas y luego ver la forma en la que podemos utilizar el álgebra lineal para resolver esto de una forma numérica. Es decir, utilizar todos los conocimientos de álgebra lineal posibles para poder encontrar y para este problema de aquí, entre otros temas, ¿verdad? Como otro problema, por ejemplo, puede ser el de encontrar los valores propios de una matriz. Esa es una tarea bastante compleja, aún haciéndola a mano y lleva su tiempo, pero computacionalmente es todavía, creo que si no es más costoso, es del mismo orden que calcular una inversa.
Entonces es bastante complejo también el cálculo de valores propios. Entonces esos son problemas de álgebra lineal que cuando se intentan hacer numéricamente resulta que son factibles, solo que la cantidad de tiempo que se necesita para llegar a esas soluciones pues es bastante grande. Entonces, una de las estrategias primeras que vamos a tratar para resolver este problema es convertir o factorizar la matriz A de esta forma, L por U, donde esta matriz L va a ser triangular inferior. Y esta matriz U es triangular superior. Ok. Entonces, aquí prácticamente estamos diciendo que en lugar de resolver el problema AX igual a B, ahora voy a resolver el problema LU X igual a B. Y visualmente no parece haber alguna ganancia, porque de hecho tenía solo una matriz y ahora tengo dos. Ok, pero resulta que este problema se puede dividir en dos partes. La primera es resolver LY igual a B. Y luego de eso resolver UX igual a Y. En otras palabras, este sistema de aquí equivale a resolver estos otros dos. Un solo sistema a tener que resolver dos. La cuestión está en la estructura de las matrices. Resulta que cuando nosotros teníamos un sistema triangular, prácticamente era una sustitución hacia adelante o una sustitución hacia atrás. Por ejemplo, resolver este problema es para nada difícil. X1 igual a 1, luego el X2 se despeja rápidamente, queda un medio, y luego para X3 también se despeja, termina quedando, a ver, 5 medios, queda como 10 medios, más o menos. Solo hice los cálculos hacia, a la ligera. Pero este es mucho más para resolver porque solamente hacemos una sustitución hacia adelante. Y si estuviese de esta forma, sería una sustitución y, a ver, perdón, no era así. Era así. Así, pues, sería una sustitución hacia atrás. El punto es que estos dos sistemas son de esta forma. Es como esta forma de aquí y el segundo sistema es de esta otra forma. El punto es que computacionalmente esa estructura es mucho más rápido. Realmente se puede hacer. Lo vemos como ya programado en algún lenguaje. Pero básicamente en una sola iteración a lo largo de todas las incógnitas se puede resolver. Entonces, a pesar de que este problema parecía complicado, estos dos son mucho, mucho más sencillos que el problema original. Y la combinación de estos dos termina siendo todavía más cómodo, bueno, hacer el cálculo del inverso. Y así pues hay múltiples factorizaciones, no solamente esta que puse ahí, que es una factorización llamada factorización LU, sino que también hay otras como la factorización QR y otras técnicas más. Ok. Y con respecto al. Me mencionan sobre el audio. El audio, pues realmente no hay algo que yo considere que crea que puede hacer, pero voy a intentarlo.
Okay. Es que se escucha como que se le desconectara el link y después le volviera a conectar. Okay. Déjenme probar algo. De hecho, yo digo que es como que golpearan el micrófono, no sé cómo usa el audio. Ok, estuve checando un par de cosas, se hizo un par de modificaciones, espero que eso ayude a mejorar cómo se escuchaba. El cable lo logré distribuir de forma que no estuviese tan suelto y espero que eso ayude. Cualquier cosa, solo me avisan siempre. Entonces les comentaba. Y rápidamente de que hay diferentes formas de construir factorizaciones que ayuden a simplificar el problema, no solamente la LU que aparece aquí, sino también hay otras como una llamada factorización QR y otras técnicas también que vamos a ir estudiando a lo largo del curso. Entonces, la primera aplicación con la que vamos a ir cayendo es la de los spline cúbicos. Este es un tema que se ve en análisis numérico y pues no vamos a desmentir o a decir que algo de lo que se hizo ahí estaba mal, sino que vamos a de hecho profundizar un poco más en ello, porque realmente el cálculo de spline cúbicos como método de interpolación resulta que nos lleva a un problema de álgebra lineal que numéricamente tiene, o mejor dicho, que tiene propiedades interesantes que discutir. Entonces, por ir sentando un poco de teoría, pues considere un intervalo de A a B particionado de la siguiente forma. Entonces está particionado a lo largo de los nodos X, Y, que están dados por A más I menos 1 sobre N multiplicado por B menos A para I que va desde 1 hasta N más 1. Entonces, estos nodos tienen, estos que vamos a llamar aquí nodos, tienen la particularidad de que son equidistantes. Eso quiere decir que están separados por una distancia que es b menos a entre h. Perdón, b menos a entre n que se denomina como h. De n más un nodos en to por todo. El x1 pues resulta ser el nodo A y el nodo x n más 1 resulta ser sustituir i igual a n más 1 pues resulta ser igual al nodo B. Entonces tenemos un intervalo y así lo particionamos. Es que queremos aproximar una función G
que vaya a tener valores reales, tal que g de x y sea igual a y sub i para algún. Desde 1 hasta n más 1. Básicamente, somos los. Y pues queremos que aproxime y que aproxime a la función que nos arrojó estos valores ordenados. Eso es básicamente. Aunque aquí. Una partición que no sea equidistante es que los nodos deberían de ir ordenados. Entonces es una restricción que hacemos por simplicidad, pero que no es obligatorio. Entonces la cuestión está en, ya teniendo definido qué es lo que queremos, la cuestión ahora está en qué método utilizamos. Una opción perfectamente para poder aproximar o construir esta función g que cumpla esto, podríamos utilizar los polinomios de Lagrange, podríamos construir un polinomio de Lagrange que aproxime eso en la cantidad de puntos que nosotros deseemos. Y ok, ya en ese caso sí no creo que podría suceder porque ya el cable no está siendo golpeado por algo en específico. De hecho no se está ni moviendo. Entonces ahí sí no sé qué puedo hacer. Vamos a ver. Okay. Entonces. Por ejemplo, digamos que si queremos aproximar la función f de x igual a tangente inversa de 10x más pi medios en este intervalo de menos 1 a 1. Entonces, una opción sería utilizar. Vamos a ver el polinomio de Lagrange de orden 13 o de grado 13 que satisfaga que g de x y sea igual a y para estos y que sean igual a esta función evaluada en x y. Pues estos datos del hecho de tomar 13 solo es de referencia porque quiero mostrarles una imagen que de cómo sería hacerlo mediante este método. Entonces, vamos a ver. Entonces, si lo hacemos por este método, lo que nos resultaría sería algo así. En este caso, la función azul es la f. Y la función que se aparece aquí es la g de x.
Entonces, G en este caso es el polinomio de Lagrange de orden 13 y el F es la función tangente inversa, ¿verdad? Se puede más o menos observar que tiene la forma de la función tangente inversa. Entonces, esto parece una muy buena aproximación, sobre todo en los puntos más centrados en el origen. ¿Okay? Y en unos cuantos de alrededor. Sin embargo, en la medida que nos vamos acercando a los extremos, sobre todo a partir de este punto para la derecha y de este punto hacia la izquierda, empiezan a haber unas oscilaciones que se salen demasiado del rango de aceptación que podríamos desear. Estos todavía podríamos decir que están en un cierto margen aceptable, aunque ya un poco impreciso, pero ya la otra oscilación ya no. Esto se conoce como fenómeno de Runge. Y es una de las razones por las cuales esta técnica de utilizar polinomios de grado alto, de orden alto, no es utilizado como una técnica de interpolación común, porque ocurre en esto y nos genera mucha imprecisión, sobre todo en los extremos. Entonces, debido a ese fenómeno de Runge, lo que se suele utilizar es mejor usar funciones de grado pequeño, pero a trozos. Entonces, una opción es, por ejemplo, la interpolación a partir de una interpolación por partes, por ejemplo, lineal. ¿Okay? Entonces, debido al fenómeno de Runge, es preferible utilizar polinomios interpoladores de grado bajo, en cada subintervalo xi a xi más 1 del intervalo a, b. Es decir, en cada uno de los intervalos pequeños que construimos acá arriba, con esta partición de aquí, en cada uno de esos intervalos vamos a utilizar un polinomio de grado pequeño que ahí aproxime o interpole la función entre esos nodos de i y pues que nos genere una aproximación que sea más precisa y que no tenga estos picos aquí. Entonces, es decir, que la función g que estábamos buscando, g de x, sería una función por partes que vendría escribiéndose de esta forma, p sub 1 de x en el intervalo, o si x está entre x1 y x2, p sub 2 de x, si x está entre x sub 2 y x sub 3, y así hasta p sub n menos 1 de x, si este está entre x sub n menos 1 y x sub n, y el último sería p sub n de x, si x está entre xn y xn más 1. ¿Okay? Entonces ahora buscamos que nuestra función g, que hace la interpolación de la función,
pues tenga mejor esta forma donde cada uno de estos sean polinomios de grado bajo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tomásemos que G fuese o estuviese construido por o como una función seccionada, donde cada una de las secciones está representado por una recta o por una un polinomio de grado 1? Pues eso se puede hacer perfectamente y la forma en la que quedaría interpolada la función es mucho más precisa y pues quedaría de esta forma. Entonces, si cada P sub i es un polinomio lineal, entonces esta sería la interpolación. Entonces pueden observar que en términos de aproximación es muy buena la interpolación lineal. Se notan claramente unas diferencias en estos puntos, sobre todo. Y en las otras, pues casi no tanto, casi no se nota una diferencia. Igual, aquí seguimos utilizando 13 intervalos, es decir, 14 nodos, para seguir el ejemplo anterior. Y pues obviamente si utilizamos más nodos o más intervalos, podemos mejorar estas diferencias. Pero la cuestión es, ya esto me genera un error punto a punto, mucho mejor que lo anterior. Pero hay una pequeña diferencia, y es que aquí, a pesar de que nuestra función es continua y se aproxima bastante a la original, la primera derivada es completamente distinta, porque aquí prácticamente sería la primera derivada, sería una función constante y seccionada. Es decir, que en cada intervalo sería una función constante, porque cada uno de los P sub i los tomamos como polinomios lineales. Entonces, en algunas aplicaciones nos interesa que nuestra función interpolante o nuestro aproximante tenga por lo menos las primeras dos derivadas que sean exactamente iguales o similares o al menos con poca diferencia con la función original. Entonces, esto nos lleva a descartar la aproximación mediante funciones seccionadas donde cada uno de los polinomios de cada sección sean polinomios lineales, es decir, polinomios de grado 1. Entonces, prácticamente el grado que deberían de tener estos polinomios para poder conservar la primera y segunda derivada son polinomios de grado 3. Entonces, para conservar continuidad en las primeras dos derivadas, debemos requerir que los polinomios P sub i sean cúbicos. Y de ahí surge el término de los spline cúbicos. Son básicamente funciones seccionadas donde cada uno de los, en cada una de las secciones hay un polinomio cúbico. Entonces, vamos a definirlo como tal. Vamos a definir qué es un spline cúbico. Para podernos referir a él más adelante. Entonces, esta es la definición 2.1. Entonces, dado un entero n. De hecho, un entero, vamos a decir, un natural n. Un intervalo de AB.
un conjunto de Y, vamos a hacerlo así, Y que es un conjunto de valores, Y1, Y2, hasta Yn más 1, este resultaría ser un vector en Rn más 1. Y este realmente lo vamos a poner transpuesta para decir que nuestros vectores van a ser vectores columna. Ok, entonces tenemos ese conjunto de valores, Y1, Y2 hasta Yn más 1, los nodos, X1, X2, hasta Xn más 1, dados por esta ecuación de acá arriba, con la que empezamos. Esto le vamos a poner a 2.1. Entonces los nodos dados por 2.1 y los números mu 1 y mu n más 1. Note que aquí no hay mu 2 ni mu 3 ni así sucesivamente. Aquí solo hay dos, mu 1 y mu n más 1. Entonces dados todo eso, o sea que nos dan un número natural, un intervalo, un cierto grupo de valores, los nodos, que esos realmente no son dados, sino que se pueden construir a partir de n y este intervalo, pero también ya está dado, y estos dos valores van a ser dados. Entonces, con eso, el problema de construir un spline cúbico consiste en encontrar una función G que vaya del intervalo A a B a los números reales, tal que primero sea una función cúbica a trozos. Eso es el primer requisito que tiene que cumplir G, que sea una función cúbica a trozos. Es decir, que G tenga la forma 2.4, donde 2.4 es esto que escribimos aquí. No voy enumerando todas las 2.1, 2.2, sino que solamente las que necesitamos, pero esta es la 2.4 y tampoco las voy enumerando así como que esta es la segunda ecuación que nos interesa, así que no la llamé 2.2, sobre todo para que le sirva de estudio en el libro también. Así que estoy conservando la numeración del libro, aunque solo estoy colocando las ecuaciones que nos interesen. Y de forma particular. Entonces, la ecuación 2.4 es esta de aquí, que tenga esta forma. Donde cada P sub i es un polinomio cúbico. Entonces, ese es el primer requisito que tiene que cumplir la función g para resolver el problema de determinar un spline cúbico. Entonces, la segunda es, o el segundo criterio es la suavidad. Suavidad en el sentido de que g es una función de clase C2 en el intervalo de AB. Es decir, por si no recordamos exactamente qué es que una función sea clase C2, que g y sus primeras dos derivadas sean continuas.
Entonces, G debe de cumplir suavidad en este sentido. De ahí, G tiene que ser una función de interpolación. Eso quiere decir que G cumpla que el X sub i lo manda a Y sub i. Para i desde 1 hasta n más 1. Eso es que sea una función de interpolación. Que los x y los mande al y sub i correspondiente. Y por último, pues, que cumpla la condición de frontera. Y aquí el libro le llama condición de frontera D2. Realmente no estoy 100% seguro de por qué el D2. Pero la condición de frontera D2 sería que la segunda derivada en el extremo izquierdo sea igual al número mu 1 que le dimos aquí arriba y que la segunda derivada en el extremo derecho sea igual a mu sub n más 1, que es el segundo número que dimos acá arriba. Entonces llamamos a G, si se cumple todo esto, llamaríamos a G un D2 spline. El D2 tiene relación con esto de aquí. Y pues es lo que en análisis numérico podemos llamar como spline sujeto. Y pues, ¿dónde tendría cabida el spline natural? Pues llamaríamos a G un N spline o un spline natural si mu 1 es igual a mu n más 1 igual a 0. Y este n spline es de spline natural. ¿Okay? Entonces, esta es la definición formal de lo que es un spline. Entonces, cualquier spline calculado en análisis numérico tuvo que cumplir todo esto. Sin embargo, nos acostumbramos más que todo en esa clase a cómo calcularlo, no tanto que se cumplían todas las propiedades, aunque realmente todas las ecuaciones que había que formar para poder calcular un spline era básicamente recorrer todo esto. Pero todavía en análisis numérico se cometen algunos de las malas costumbres que suelen ocurrir en las primeras clases de la carrera, que es de definir algo e inmediatamente ponerse a calcularlo. Es decir, yo defino esto, luego me doy un ejemplo que cumpla todos los criterios de la definición y yo luego empiezo a construir G directamente. Sin embargo, en ningún momento en esta definición, y con justa razón porque es una definición, pero en ningún momento hemos probado o garantizado o demostrado que tal función G exista realmente. Entonces, porque aquí estamos definiendo el problema en que consiste el encontrar o construir un spline cúbico. Construir un spline cúbico implica encontrar una función que cumple todo esto. Pero ¿qué me garantiza que si yo le doy lo que me dice acá arriba, ese spline va a existir? Y más aún, ¿qué me garantiza de que va a ser único? Entonces, esa es una de las primeras cosas o primeras diferencias que vamos a hacer en este curso con respecto a los demás. Y es que el hecho de que algo esté definido no implica directamente de que exista, hay que demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, primero vamos a tomar o vamos a establecer el siguiente lema. Este es el lema 2.1. Dice que dados
A menor que B. H que sea B menos A entre N. Para N entero mayor que 2. Bueno, de hecho mayor o igual que 2. Puede ser igual. Los nodos X y dado de esta forma es A más I menos 1 por H. Y los números T sub i y mu sub i para i igual 1, 2 hasta n más 1 entonces dado todo eso perdón, para i igual 1, 2 hasta n existen únicos polinomios cúbicos P sub i tales que cumplan esto. P sub i evaluado en x y va a ser igual a y sub i. P sub i evaluado en x sub i más 1 va a ser igual a y sub i más 1. La segunda derivada de P sub i evaluada en x y va a ser igual a mu sub i. Y la segunda derivada de P sub i evaluada en x sub i más 1, va a ser igual a mu sub i más 1. En otras palabras, estos mu sub i que estoy dando aquí, que estos no estaban en la definición, pero sí aparecen aquí, es decir, en la definición solo aparecía el mu sub 1 y el mu sub n más 1, y aquí aparecen todos. Estos al final de cuentas estoy diciendo que son las segundas derivadas de los polinomios y aquí usualmente los solemos llamar momentos. Momentos. Así lo vamos a estar llamando aquí. Entonces, tenemos las imágenes y los momentos. Entonces nos dice que existen únicos polinomios cúbicos tales que cumplan esto. Y más aún, no solamente nos dicen, ah, sí existen y son únicos, sino que también esos polinomios están dados por C sub i, 1 más C sub i, 2. Multiplicado por x menos xy más c sub i, 3 multiplicado por x menos xy al cuadrado más c sub i, 4 por x menos xy a la 3. Y esto es para i que va desde 1 hasta n. Pero aquí introduje estos números C aquí. Entonces, ¿dónde? Estos C están dados de la siguiente forma. C y 1, pues resulta ser igual a J. C y 2,
Pueden ir con coma o sin la coma, siempre que se entienda. C y 2 es y sub i más 1 menos y sub i entre h menos h tercios de mu sub i menos h sextos de mu sub i más 1. C sub i 3 es mu sub i entre 2 y C sub i 4 es mu sub i más 1 menos mu sub i entre 6h. Entonces, ¿qué está queriendo decir este lema? Y mañana lo vamos a demostrar para que así ustedes tengan la oportunidad de intentar hacerlo. Entonces, este lema lo que nos está diciendo es que si yo tengo los extremos de un intervalo, tengo mi tamaño de paso aquí, tengo la cantidad para cierta cantidad de nodos, tengo los nodos, tengo las imágenes y tengo estos momentos. Entonces yo lo que tengo que demostrar es que existen, o mejor dicho, que para cada i, los polinomios que cumplen esto, mejor dicho, si yo me centro solo en la i, el único polinomio que cumple todo esto de acá arriba, estas cuatro igualdades, está dado por este polinomio, donde estas constantes están dadas por esto. En otras palabras, ¿qué hay que probar? Hay que probar que si un polinomio tiene esta forma, si tiene esta forma de aquí, y obligo al polinomio que cumpla todo lo de arriba, entonces las únicas posibilidades es que los números C1, CI1, CI2, CI3 y CI4 sean estas de abajo. Eso es todo lo que dice el lema. Que si yo tomo un polinomio de esta forma y lo obligo a que cumpla este de arriba, las constantes tienen que ser estas de abajo. Ok, entonces, disculpe un momento la interrupción. Entonces, eso sería lo que hay que probar. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta con lo que hay que probar antes de que terminemos por hoy. Estas definiciones que usted está dando ahorita, ¿sí? Están así distribuidas en el libro, ¿verdad? Solo que obviamente, como dice usted, o sea, tiene algo, o sea, aquí es, usted pone lo que en realidad podemos necesitar, como dice usted, pues. Correcto, aquí en el libro yo estoy utilizando la misma numeración, tanto de los teoremas como de definiciones y las ecuaciones. Yo estoy más que todo resaltando lo que nos interesa y también pues dándoles unas cuantas pistas o instrucciones extra, sí, o recomendaciones o ayudas para poder irlo desarrollando de una manera más intuitiva y no solamente leyendo como espectador, sino que también ser parte, intentar hacer la demostración y eso. Pero sí, todas estas definiciones ustedes las pueden encontrar ahí. Si hacen una segunda lectura del capítulo 2, que es en el que estamos empezando, van a encontrar todo esto, lo que vimos hoy. Quizás con unas cositas más que obvié porque quizás son más parte de análisis numérico, la clase anterior. Entonces,
Pero sí, ahí pueden irlo leyendo también, y de hecho también está la demostración, pero yo se los dejo así como en suspenso todavía para que ustedes puedan intentar llegar a lo que les dije, que si ustedes se dan el polinomio de esta forma, la única posibilidad es que las constantes sean estas de acá abajo. Entonces, si no hay alguna pregunta más, dejaríamos aquí por hoy y seguiríamos mañana. ¿Listo? Tengan feliz tarde. Feliz tarde, Gracias, Lee. Lee. Igual. Igualmente, Lee. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Lee. Gracias.